Bizarros días, chicos. Hoy estamos aquí con el señor Sergio. Dentro de un huracán. Sí. Hace mucho viento. Tenemos también ahí Chilla Edu. ¡Mucho frío! Y estamos en casa de campo porque vamos a seguir grabando el videoclip eterno. Interminable. Y todavía quedaría otro día más. Sí, todavía quedaría otro día más. Joder, lo siento por el viento, se va a ir fatal. Pero vamos a seguir grabando. Hoy toca primavera, aunque todavía no es primavera. Toca primavera del año pasado. Sí, pero bueno, el año pasado grabamos invierno en primavera, ¿no? Casi verano. La época del año está grabada en su época del año. Es verdad. Verano tampoco la grabamos en verano. No, grabamos en otoño. Sí. No hay ninguna. Y invierno grabamos en primavera. Sí, casi verano. Y que nevó en mayo. Sí. Sí, casi verano, era mayo, o sea, te cagas. Pero bueno, pues hoy toca grabar primavera. En febrero, pero bueno. Es una excusa, siempre para salir a dar el campo. Nada, así que vamos a ver qué tal va. Está el ninja por escondido, lo va a meter en rodillas. Ayer fue el dogfight, qué locura. Estuvo muy guay. Estuvo guapísimo, tío. Sí, sobre todo el ninja, vaya rodillazo, te cagas. Fue increíble. Qué mal rollo me dio, tío. Ya. Salió el padre, me lo han matado. Ya, iba a ir, le tuvieron que coger entre varios. En plan, es que me lo han matado. Ya, joder. Qué mal rollo, tío. Pero bueno, lo hizo bien. La verdad es que lo hizo muy bien. Sí, o sea, sí, sí, o sea, fue efectivo. Lo malo, pues, que es un deporte de riesgo, tío. Sí, y lo malo que no pudo haber la final de contacto sangriento. Y no le dieron la victoria, o sea, tenían que haber dado igualmente, tío. Sí. Es que es en plan, tío, no es tu culpa, ¿sabes? No, dijeron que harán otro torneo, ya, pero es en plan, darle la puta katana, chaval. Sí. O como lo de Franco, que ganó y todos, no sé qué. Y es como, tío, ha ganado limpiamente. Ha ganado, tío. Si os jode, pues os jode. Uno sabe perder, el otro, venga, vamos, sí, a pegarnos. Sí, el tío, es parte del show, todo es show, tío. Ya, sí, dio la pelea, has perdido, fin, se acabó, vámonos. Claro, es que perdió. Pero ya, pero es que no quiero perder. Ya, fue un mal perdedor, que te cagas. Ya. Porque Franco ganó limpiamente, que no fue lo que la gente quería ver, sangre, ya, pero ganó limpiamente. Claro, acabó la pelea, tío. Es lo que hay. Pero bueno, vamos a grabar, ya, dejemos de tonterías. Dentro. Bueno, hemos llegado a la zona donde vamos a grabar primavera. No es tan primavera como esperábamos, pero se puede apañar. Pues es primavera tempranera. Sí, vamos a ver, voy a sacar la cámara, a preparar y a ver qué. Vamos a grabar la parte. Perfecto, vamos a ver. Ya, a ver si me corto el pelo, que madre mía, tengo un pelo. En verdad estaba esperando para grabar, para el pelo, tío. Bueno, vamos a ir. Hora de las plantas que pincha. Vamos a ver. Se me ha levantado la camiseta, me ha pinchado el culo. Pon el culo aquí. Sí, así. Yo diría eso, que está ahí más. Madre mía, ¿no? Madre mía, vamos a ver. Que son todo caros, tío. Son caros. No hay flores ahí, claro. A ver, ponte. Un poco de. Ay. ¿No? Es todo despedido. Sí. Me quedo mirando para la derecha, donde va a venir luego el plano. Oye, sí, ahí se van a ver las vías. Obvio. Y vas a tener la sombra también. Vale, ok. Pasar el móvil, tío, o pon la canción por la mitad, tío. Claro que te quita la abrigo, ¿no? Ay, que me giro para llegar a regar. Sí. Yo pensaba que a lo mejor en la parte de
¿De qué? Del solo, como de la cincuenta. ¿Puedes hacer otra vez lo de levantarte y eso? Vale. Y eso puedes cantar también un poco. Vale. Ay, Dios mío. Ay, si pincho esto, tío. Ahora estoy pinchando hasta yo. Que no te enfoca, tío. Buenas, tío. Voy a grabar un poco desde aquí y luego cómo te levantas, sí. Aunque sea también los pies andando, pues, claro, vale. Hay un momento en el que de repente la voz no concuerda. Vamos a hacer otra vez esta por si acaso, que ha estado abierto. Pincha el culo. Déjame fumar un poquillo. Bueno, aquí seguimos, ya no queda nada. No queda nada. Se pincha todo, tío. Ya, yo también. Duele. Duele. Duele, pero ahorita. Pensaba que iba a llover mucho, pero. Sí, pero la verdad que. Tampoco te has traído paraguas, así que... Pero el coche estaba, tío. No, vale. Dijo, joder. Estaba todo pensado, todo pensado. Vale, pues bueno, eso sí. ¡Coño, pincha! Edu, dale otra vez, porfa. ¿Edu? Vale. No, la van. Nada, vamos a pillarte de calle de... Mira, las zapatillas cada vez están más reventadas, tío. Mira, hay más mugosas. Eran negras, bichi. Están rotas, sí. Y quiere hacer un plano directo de las zapatillas. Es que cada vez las zapatillas van siendo más y más reventadas. Cuando al principio vi, eran más o menos nuevas. Estoy desde aquí andando. Ay. Plano de zapatillas mugrosas. ¿Está grabando? Sí, está grabando. 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 Esto es andar con estilo para un videoclip. Vale, otra vez fuera, es que me tapáis con una sombra. Que ya vale, ¿eh? No saben ser asistentes de... Mira, ahí mejor por el culo. Fuera. Gracias. Selfie mode on. No. Las chapitas de Green Day. Bueno, pero... Ponte... Vaya. Están más o menos corregidas. Sí. Vale, pues ahora anda hacia adelante. La mano no, ¿no? Vale. Sí. Vale. Sí, que asombro te lanzo, tío, no, no se nota. Ahora te voy a hacer uno de espaldas. Ahora simplemente voy andando hacia allá. Vale, en slow mo, tío. Vale. ¿Ya? Ya está. Estamos también. Ni una batería ha hecho falta. Redios. Hay otra del 6, ¿sabes cuál es, tío? Era glorioso. Glorioso, sí. Bueno, el cabrón no lo dice, solo lo escribe. Sí, lo escribe, pero es verdad que lo dice poco. Glorioso. Hay que hacer un diccionario de palabras de Chevy. Bueno, ha estado bien.
nos vamos a chuparlos. Sí. Bueno, hemos venido a la Gualuna, el lugar favorito de Sergio y de Edu. Mi rincón favorito. Sí, tu rincón favorito. De Fuenlabrada. No, lo es de verdad. Sí, lo peor es que sí. Los que seáis de Marisur hay que venir a la Gualuna. Sí, desde el 85. Lo ponen ahí. Las mejores cervezas, José el jefe es el mejor. Y es el mejor sitio, de verdad, te lo prometo. ¿Sí? Es el mejor cervezas de todo, es increíble. El sitio mola un montón, parece así como una cueva. Mola un montón, ¿sabes por qué ese rollo cueva? No, no sé, la verdad. Nunca te lo has preguntado, se lo he dicho a Edu y dicen, ah, pues tampoco. Yo nunca se me he preguntado. Su origen iba a ser como un sitio de recreativas, que al final no. Y ya, pues bueno, mejor, porque me gustan más las cervezas. La verdad que sí. Alcohólico, pero buen muchacho. Y las hamburguesas aquí son increíbles. Pues brindemos. Por el Agualuna. Por el Agualuna. Por casi 40 años de historia. Ya ves, 40 años. Sí, el año que viene 40 años de la Agualuna. ¡Te cara! Ripas, habrá que venir. Sí. Yo vendré también mañana, así que da igual. Esta sorpresa. Esta sorpresa, ¿eh? Molaría. Molaría. Hacerle 40 años. Molaría. Sí, sí. La verdad que, hostia, 40 años, tío. Yo no... Tiene ahora José 61 con 21, o 20 lo abrió, claro. Con 20 años cuando lo abrió y no tenía edad, porque en su momento mayoría de edad eran 21. Ya no tenía edad para beber alcohol, pero sí la servía, tío. Qué grande. 40 años aquí sí, después. Ya ves. Sí que la ha ido, ¿eh? La ha ido muy bien. Ha ido que te cagas. Pero porque se lo merece. La verdad que sí, si además nos ha dicho que ya estaba todo reservado, que no me van a tener que echar seguramente. Nah, siempre dice eso, pero luego... José me quiere. Bueno. A disfrutar de la Gualuna, que nunca la habíamos probado y nos ha traído Sergio. Y estaba guay. No veníamos con expectativas, la verdad. En plan bar de pera, ¿no? Sí. Sí, puede ser que nos lleva a sitios penosos. No, quiero decir. Bueno, también el Kagura, solo dice lo malo. No, el Kagura yo se lo dije. El primero que descubrí fui con él, que es el que está al lado de casa de Ichi, además. Sí. De verdad está increíble. O sea, voy a venir todas las veces que. La verdad que sí, siempre Sergio me descubre cosas guays. Como Runway. Como en los dailies de todos. Me lo descubrió todo. Me descubrió, yo qué sé, Destroyer. Una cookie. Cochería. Sí, tiene pinta de pillar esta cookie. No, no, no va a pillar de verdad. Pero está bueno. Incluso a escuchar. Eso es como le pega. No, no, así que luego de repente te descuida y dice, va, ya no le va a pegar. Y hace. Y se plantó, tío. No, la hamburguesa, tío. La del TGV, ¿te acuerdas? Explotó. Es un smoothie. Sí, que luego en el daily se ve que tengo manchada la cara y Guille también. Guau, y con el mollete ese, tío, la traje en Alicante. Y salió así todo el tomate. Pff, y yo lleno de tomate, tío. Tío, perdón, no pensaba que fuera a subir tan. Yo estaba lleno de tomate. Sí, en el alojer. En la loja. Siempre, yo traje el TGV también hace un par de años y bueno, ya sé que te cagas. Sí, pero bueno, no la lío en sitios donde no la puedo liar, la lío donde se puede. Ya, eso sí, ¿verdad? Sí. Aquí se puede. Liar. Aquí dice, esto es una más. No, pues ahora sí. Claro. Ay, muchas gracias. Muchas gracias. Tío. Qué pasada. Ya, a ver, pues Dios. Una pinta de 6. El grifo 6 aquí es agua. Gracias, qué buena, Cristian. Qué buena pinta, en verdad. ¿Eh? No querrá. Qué broma. Qué... Ya no se sabe conmigo. Hace mucho que no pilla nada desde Alicante. No, tampoco hace tanto. Es que para mí es hace mogollón. Para pegar a todas las cosas. Pero es que para mí Alicante fue hace un montón. Que fue hace dos semanas. Sí, hace nada. Hace dos semanas estábamos allí volviendo. Sí, sí. Uf, qué lento pasa el tiempo, tío. Voy a comer un arroz de cebolla. Tiene buena pinta. A comer otra vez. Un online para calentar. Dardos definitivos. Madre mía. Qué guay, te lo sabes de memoria. Que sí. Qué guay, pues vamos a echar unos dardos contra gente de China, de Venezuela. No me dejan usar la de la Gualuna, porque luego les banean porque les hago corto de manga a los chinos. No me dejan usar la del bar. Carita de mono. ¿Y cómo hiciste? ¿Lo hiciste en el ordenador? Un monito de noche, no. Lo conseguí en Twitter. Edu, ¿te vas a registrar? Tiene aquí una cámara y otra. Es necesario que te registres, porque somos dos, por parejas. Y agita su móvil y entra. A ver, ¿cuál? Y por fin un jarrito. Hacía mucho que no tomaba jarritos. Me encanta. Ahí está. Mira. Virtual car. Sexo no se sabe. Sexo nunca. No saben a contestar. ¿Contra un californiano? No, 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 no
Se me sale. Se me salió. ¿Corea, Japón o California? California, ¿no? No, Japón. No, hay muchos puntos por dar, tío. Global versus Mo. España versus Corea. ¿Sabes ahí? Ahí estamos. Ah, que se va el tiempo. Mira que tiro, que se va el tiempo. Joder. Vamos. Guau, muy buena. Ah, pues creo que. Falta un dato, que el de arriba no ha contado. La Diana es mágica. Bien. Bueno, no está bien. 15-15, ¿eh? Son coreanos, tío. Siempre hagas asiático que vas a mejor que tú. Bueno, vamos ganando. Mira, simplemente, tío. Bueno, el pudo uno. Joder, iba al triple 12, tío, y ha rebotado el dardo. Dios, le falta un dardo. Está borracha. Uy, ¿cómo tira así? Lo mismo. Tira así. Bueno, brutal, Ichi. Hemos ganado por Ichi. Y no sé cómo. La mejor, no sé cómo lo ha hecho, pero. ¡Re Dios! Así puedes elegir tú también jugar. ¿Quieres jugar a los Blackhawks, tío? No me toca. Californiano, tío. California, Vizcaya. Son las 10 de la mañana allí, tío. No juega, tío. A los Blackhawks. ¿Será Iker? Bueno, haría jugar contra Iker en un online de estos. Claro, es una máquina, empiezan ellos, tío. Hay que saludar. ¡Versus! Global versus Mundo. Madrid versus Vizcaya. Llega el turno de Antonio y te espera. Está jugando desde la cárcel ese. Está en plan, chavales. Está en el baño. Bueno, pues tiro yo. Pues un pantalón corto, tío. Triple 1. Está yendo a triple 20, tío. Let's go. Que empiece Ichi. Tienes que meter miedo al contrincante. Dios. Dios. El 1 es normal, es normal. Bien, muy bien, muy bien. Sí, muy bien. Re Dios. Muy bien, Ichi. Me gusta jugar contigo con los dardos. Eres. Re Dios. Huele de él. Joder, qué parada. Horrible. Enrique, te toca a ti. Bueno, vale. Esto es un novio. Soy un novio, ponemos. Eso puede ser. Eso como mínimo, ¿eh? Como mínimo, mira aquí, voy subiendo. ¿Qué has dicho? La banda. La banda al bicho este. Sí. Encima la toca entonces. Esto pinta más. Vaya colito que nos está dando. Está en el país ahora, tío. Bueno. No cuenta, no cuenta. Me estabas en el robarlo por eso. Bien. Nada, está perdidísimo. Se ha contado. ¿Qué va a dar tope, tío? A la triple 20. Le toca a Edu, ¿no? Le toca a Edu, la bestia. Es mi Edu en acción. Tío, gafas, tienes que acertar. El zorro mudo. El zorro mudo, me encanta. Como ayer que tenían todos como nombres. El la... zorro mudo de Fuenlabrada. Bueno, vamos a perder ya. Va, con que de Diana ya está, ¿no? Toma ya, qué hijo de puta. Qué cabrón. Usted pierde. Redigo. Usted pierde. Usted pierde y usted pierde. Bueno, chavales. Redigo. Bueno, está entretenido, la verdad.